Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Leo de My Spanish Lesson y estoy aquí para enseñarte español. Hello guys, how are you? My name is Leo from My Spanish Lesson and I'm here to teach you Spanish. Okay guys, so today we are going to learn about how to conjugate irregular verb in the past tense. Okay, pretérito indefinido de los verbos irregulares. In a previous video, I was helping you on how to conjugate verbs in the past tense with regular verb. But this time, let's see irregular verb. Okay, guys, so get ready. Take a cup of coffee, tea, and let's enjoy this lesson. Let's go there. Vamos allá. Okay, guys, like I said in the intro, let's start with our lesson today. Today, we are going to teach you how to form the past tense of irregular verbs in Spanish. So, pretérito indefinido de los verbos irregulares en español. So, the past tense of irregular verb in Spanish is very easy, guys. So if you haven't seen my video about pretérito indefinido de los verbos regulares, go now and watch it. I will leave you the link on the left-hand side of your screen so that you go and check it if you haven't done it, if you haven't seen it before. And then now we're going to continue with our past tense in Spanish of irregular verbs. Are you ready? ¿Están listos? Ok, perfecto. Pues comenzamos. Ok, chicos. Aquí tenemos una lista de los verbos irregulares en español en el pretérito indefinido. Aquí ya los he conjugado para ustedes y vamos a practicar la pronunciación de cada uno. Tenemos aquí a la izquierda los pronombres personales en español que ya ustedes conocen. Ok, tenemos yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ya ustedes saben cómo va el tema de los pronombres personales. De todos modos, también tengo un vídeo en el que explico los pronombres personales. Si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Suscríbete para que disfrutes de todas las lecciones que damos en español. So, if you haven't subscribed to our channel, do it now, so that you can enjoy all the lessons that we do in our YouTube channel. Ok, muy bien. Vamos a empezar con los verbos ser e ir. Los verbos ser e ir se conjugan igual en el pretérito indefinido. So the verb to be and the verb to go, ir, to go, the conjugation is the same in the past tense. That's why I put it together here. Okay? So let's go there. Let's read it. Vamos a leerlo. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Ellos fueron. Okay, muy bien. Ser. Ir. Okay, to be. To go in the past tense. So I went, you went, and so on. Or I was, you were, and so on. Okay? Let's go with estar. Estar is to be also, but you already know the difference between ser and estar. If you don't know,
I'm going to record a video for you and show you what's the difference of these two verbs. When do you use ser and when to use estar. Okay, so let's read it. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Querer, to want. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Venir, to come. Yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. Tener, to have. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Muy bien, chicos, ya tenemos los primeros 5 verbos conjugados en pretérito indefinido. Okay, so we have the conjugation of the first irregular verb in the past simple. Vamos a conjugar 5 más. Let's go for another 5. Well, actually here we have 6. Tenemos 6 porque ser e ir son iguales, but they are 2 different verbs. Okay, son 2 verbos diferentes. Muy bien, tenemos poder, to be able to or can. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Okay, poner, to put. Yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Okay, el verbo poner, to put. Dar, to give. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Hacer, to do or to make. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Ver, to see or to watch. Yo vi, tú viste, él vio, nosotros vimos, vosotros visteis, ellos vieron. Okay, guys, very good. So we now have the conjugation of this verb. Remember that irregular verb in Spanish, they don't follow any rule. So you need to learn it by heart. Okay, but the good news is that they are not too much. So there are not too many verbs. So it's good for you. It's easy for you to learn it. So now you know all these verbs. You know how to conjugate them. And then here I have a note. Los verbos ser e ir tienen las mismas formas en el pretérito indefinido. So that was what I said before. The verb ser and ir, they follow the same conjugation. Okay, so you will know the difference because of the context. Okay, it's not the same if you say, for example, ayer fui a la discoteca con mis amigos. So it's clear that you're using the verb go. So yesterday I went to the disco with my friends. Or if you say, for example, yo fui muy buen estudiante. So I was a very good student.
Okay, we said. Okay, good guys. Very good, very good. Excellent. Muy bien. Ahora, tengo un bonus para ustedes. I have an extra, a bonus for you. Vamos a ver algunas frases con algunos de estos verbos. Y por favor, translate, traduce estas frases para mí en los comentarios. I'm going to read it for you. Yo las voy a leer y tú tienes que traducirla en los comentarios. To practice, para practicar. I will correct it. I will respond to your comments. If it is correct or if there is any mistake, I will correct it for you so that we can practice our Spanish. Ready? ¿Listos? Okay. Uno. Una vez, mis amigos y yo estuvimos en una isla del Caribe. Número dos. El viaje en avión fue muy largo. El viaje en avión fue muy largo. Por la noche dimos una vuelta por la ciudad. Por la noche dimos una vuelta por la ciudad. Durante nuestro viaje hicimos muchas cosas interesantes. Durante nuestro viaje hicimos muchas cosas interesantes. Quisimos comprar de todo, pero no teníamos mucho dinero. Quisimos comprar de todo, pero no teníamos mucho dinero. Okay, guys, so that's your homework. You need to translate all these sentences for me using this verb in the past tense. Tienes que traducir estas frases para mí en los comentarios. Okay, and then if you haven't subscribed to the channel, do it now so that you I will keep you updated about all the videos that I upload to practice your Spanish, para practicar tu español. Okay, guys, so thank you very much for watching my video, and I hope to see you soon in our next lesson. So have a wonderful day. Hasta luego. Hasta luego.